Bienvenidos a la cápsula académica. En esta oportunidad vamos a ver el tema de postulados de Niels Bohr. Por lo tanto, vamos a aplicar los postulados de Bohr. El modelo atómico de Niels Bohr, como estamos viendo en pantalla, tiene niveles de energía, tiene un núcleo, en el núcleo están los protones y los neutrones, y en los niveles de energía tenemos a los electrones. Los postulados de Niels Bohr son cuatro. Como estamos viendo en pantalla, primer postulado tiene esta fórmula, velocidad sub n es igual a 2,2 por 10 a la octava sobre n. N es el número de nivel de energía. Y nos da en centímetros sobre segundo. El segundo postulado nos dice R sobre N, que es la distancia del centro del núcleo hasta un nivel determinado, y es igual a 0,529 por N al cuadrado, y nos da en unidad de Armstrong. Tercer postulado. Nos dice la energía de un electrón en un nivel determinado, es decir, E sub N va a ser igual a menos 13,6 sobre N al cuadrado, electrovoltios. El cuarto postulado es para saltos cuánticos, es decir, cuando un electrón pasa de un nivel a otro. Por lo tanto, tendríamos la fórmula del cuarto postulado de Bohr. Es igual, la variación de esa energía va a ser igual a energía final menos energía inicial y también es igual a 13,6 electrovoltios. Todo por 1 sobre nivel inicial al cuadrado menos 1 sobre nivel final al cuadrado. Ejercicio 1. Nos dice, considerando el segundo postulado de la teoría atómica de Niels Bohr, ¿cuál es la distancia en metros entre el primer y segundo nivel de energía de un átomo? Exprese la respuesta en notación científica. Como vemos en el gráfico, tenemos un átomo con sus niveles de energía. La distancia desde el centro del núcleo hasta el nivel 1 sería R sub 1. La distancia del centro del núcleo hasta el nivel 2 sería R sub 2. Y vemos acá en este ejercicio, nos está pidiendo la distancia D, es decir, esa distancia del nivel 1 al nivel 2. Por lo tanto, aplicamos esta fórmula que nos da Niels Bohr. R sub n es igual a 0,529 en el cuadrado y vamos a tener el resultado en Armstrong. En primer lugar, hallamos R sub 1. Sería igual a 0,529 por 1 al cuadrado, teniendo un resultado de 0,529 angstrom. R sub 2 es igual a 0,529 por 2 al cuadrado, tenemos un resultado de 2,116 angstrom. Y finalmente, para tener D, tenemos que restar R sub 2 menos R sub 1. Tendríamos entonces 2,116 menos 0,529. El resultado para D va a ser igual a 1,587 angstrom. Conversión a metros. Sabemos que un angstrom es igual a 10 a la menos 10 metros. Por lo tanto, tendríamos D en metros va a ser igual a 1,587 por 10 a la menos 10 metros, que sería la respuesta para este ejercicio. Ejercicio número 2. Nos dice, según la teoría atómica de Bohr, ¿cuál es la energía del electrón en hercios que se encuentra en el segundo nivel? Solución. Para ello, tenemos una fórmula del tercer postulado de Bohr. Entonces tendríamos E sub 2 es igual a menos 13,6 sobre 2 al cuadrado
electrovoltios. SU2 es igual a menos 13,6 sobre 4 electrovoltios. Finalmente, SU2 es igual a menos 3,4 electrovoltios. Como el ejercicio nos está pidiendo energios, debemos convertir electrovoltios a ergios. Por lo tanto, recordemos la equivalencia. Un electrovolto es igual a 1,6 por 10 a la menos 12 ergios. Y en la conversión tendríamos que E, esa energía, va a ser igual a menos 5,44 por 10 a la menos 12 ergios. Y como vemos, la respuesta ya está en notación científica. ¿Por qué? Porque la parte entera tiene un dígito y es mayor de 0. Entonces, esta sería la respuesta para este ejercicio. Muchas gracias, los espero en la siguiente cápsula académica.